metemos con la final de la categoría Junior. Repasamos cómo habían terminado la serie. Primero, Jer Rolber. Segundo, Benjamín Mellado. Tercero, Joaquín Regilón. Cuarto, Homero Oviedo. Quinto, Benicio Romano. Sexto lugar para Francesco Puparelli. Buena largada ahí de Francesco. Lograba ahí peleando por el tercer lugar, junto con Homero Oviedo. Quedaba cuarto finalmente. Adelante se mantenía Jair Rodberg, Benjamín Mellado, Homero Oviedo, Francesco Puparelli, Joaquín Regilón y Benicio Romano, ¿sí? Las seis máquinas de la categoría Junior. Final obviamente un poco más extensa. Ya primero y segundo empezaban a sacar diferencias con respecto al resto. Ahí intentaba Benicio Romano sobre Joaquín Regilón. Por el momento no le alcanzaba. Acá Jair Rodberg con Benjamín Mellado, que parece que va a ser así hasta el final del campeonato, en cuanto a las peleas de cada una de las competencias. Ahí vemos un toque. Muerde un poco la tierra Yael. Trata de acomodarse. Benjamín Mellado trata de poner el karting, pero finalmente aguantaba nomás Jair Rodberg con el primer lugar. Iba a haber un toque entre Benicio Romano y Joaquín Regilón. Ahí rápidamente lo traían a Joaquín hacia la zona de la ambulancia. No la tenemos en imágenes, pero ya la vamos a estar analizando con el cámara a bordo, justamente de lo que habría pasado en esta maniobra. Venían peleando ahí entre el quinto y sexto lugar. Por esta maniobra, aparentemente, lo culpan a Benicio Romano y es excluido de la competencia. Acá lo vemos justamente en máquina 6. Se retira a la zona de boxes, pero como decíamos, ya la vamos a estar analizando más en detalle desde el cámara a bordo. Volvíamos con la final. Quedaba Jair Rodberg, Benjamín Mellado, Homero Oviedo y Francesco Puparelli. Se acortaban nuevamente todas las diferencias. Nuevamente el ataque Benjamín sobre Yael. Yael que aguantaba y miraba, por supuesto, para todos lados. Aquí otro pequeño toque, no pasa mayores. El hecho es que finalmente el triunfo iba a ser nomás para Jair Rodberg. Segundo, Benjamín Mellado. Tercero, Homero Oviedo. Cuarto lugar para Francesco Puparelli, para lo que fue entonces la final de la categoría Junior, segunda categoría en salida a pista.